Buenos días, señoras y señores. Quiero darles la bienvenida a esta séptima edición del Simposio Empresarial Internacional que organiza la Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental, FUNSEAM. Agradezco en primer lugar a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, que ha tenido pues la amabilidad de aceptar nuestra invitación y venir ex profeso hoy pues para hacer la ceremonia de apertura. Agradezco también al presidente de Enerclub, que le tengo aquí delante, a Miguel Antoñanzas, que también pues forma parte ya de una tradición, que hace la primera intervención en nuestro simposium, y por descontado, gracias a todos ustedes, señoras y señores, que son la clave de la realización de esta doble jornada, tanto de tipo académico como de tipo empresarial, ligado a los términos, a los conceptos que nos preocupa en la Fundación. En este año hemos decidido abordar un tema de máxima actualidad, como es la transformación digital y el sector energético. Quizás podríamos decir, con una cierta modestia, que en el sector energético, desde hace años ya, la digitalización forma parte de su core business. Nuestros centros de control trabajan con software, con algoritmos que nos permiten casar de forma automática oferta, demanda. Se utilizan datos de una forma, digámosle, históricamente ya, de una forma bastante amplia. No pretendemos decir que fuéramos los pioneros de la digitalización en absoluto, pero sí que es verdad que es un sector que técnicamente los aspectos de digitalización, que hoy en día evidentemente están en un desarrollo enorme, pues han existido ya en las últimas décadas en las empresas energéticas. Dicho esto, de alguna forma, el otro proceso en el cual nuestro sector se encuentra plenamente, si me permitís, de hoz y coz, es el proceso de transición energética. Esta es una de las preocupaciones que dieron lugar hace 7 años a la creación de FUNSEAM, en la medida que la idea de sostenibilidad ha estado siempre presente en el núcleo duro de las empresas que formamos esta fundación. Y los diferentes años, no voy a hacer historia ahora, nos hemos ido centrando en diferentes aspectos de esta situación. Calificamos ahora todos, yo el primero, de que estamos en un proceso de transición energética. Quizás viéndolo con una cierta perspectiva histórica, podríamos decir que el sector energético en los últimos 150 años ha estado en transición. Ha sido un sector que ha ido cambiando lo que podríamos llamar los vectores fundamentales energéticos fruto de las revoluciones industriales, del avance tecnológico, y hemos atravesado, más o menos es fácil definir, un periodo formado fundamentalmente la base siendo el carbón, pues ha venido el petróleo, después ha venido el gas, después hemos tenido la irrupción en muy poco tiempo del renovable y, por lo tanto, los mix energéticos de los diferentes países han ido modificándose a lo largo del tiempo de una forma casi permanente. Hago un pequeño paréntesis. Este año va a hacer 50 años que se inauguró en Barcelona la primera planta de regasificación, la planta de Barcelona, y bueno, intentaremos hacer, en este caso concreto, invitando desde Enagás algún tipo de acto de conmemoración, porque no deja de ser un hito histórico, siendo entonces el presidente de la compañía, pues Pedro Durán Farell. Por lo tanto, hemos tenido unos procesos de transición que los hemos ido manejando, yo diría que con normalidad, en el sentido que lo vemos como algo inevitable. Ahora, quizás sí que el proceso de transición ecológica en el cual en este momento estamos, proceso hacia una economía más descarbonizada, tiene una serie de características que lo hacen un poco diferente de los procesos que hasta ahora hemos tenido. En primer lugar, los procesos anteriores han sido, si se me permite la expresión, desordenados. Es decir, no los ha ordenado nadie. La propia evolución de la técnica, de los mercados, ha llevado a unos cambios. En este caso, nos encontramos por primera vez, por una parte, con un proceso global, por definición, el proceso de transición hacia una economía descarbonizada o es mundial o no funciona. Y, en segundo lugar, es planificado. Es organizado,
Es la primera vez en la historia de la energía que muchos países, todos los países, se ponen de acuerdo a la hora de intentar, primero, definir unos problemas, cuáles son, después detectar las causas de estos problemas y, finalmente, intentarle encontrar medidas. Y en ese proceso estamos. Esto es la primera vez que sucede. Evidentemente, ha habido reglamentaciones, etcétera, pero el mundo de la energía se ha ido moviendo con una cierta autonomía respecto del resto. Pensemos que en la Unión Europea, sin ir más lejos, hasta hace muy poco, la energía no era una competencia de la Unión. Y una de las consecuencias, ni buena ni mala, es así, es que el mix energético de cada país es absolutamente diferente de un país al país fronterizo, ¿no? Por lo tanto, nos encontramos por primera vez en un proceso que afecta a todo el mundo, que afecta intensamente a nuestro sector y que al mismo tiempo es organizado. Podríamos quizás añadir una tercera cosa, y en esto liga rápidamente con la digitalización, que es un proceso muy acelerado. Los procesos anteriores, visto en perspectiva, han sido más lentos, han durado a lo mejor un siglo, han durado décadas. En este momento estamos en un proceso que los objetivos que hoy en día tenemos encima de la mesa o que vamos a tener de aquí a poco, y voy terminando ya, pues hace 15 años a lo mejor eran inimaginables. Estábamos en una etapa de reflexión. Por lo tanto, hay una aceleración que hace también que esto sea una de las complejidades de este proceso. Bueno, desde FUNSEAM estamos todas las empresas patronas totalmente de acuerdo en la idea de colaborar y de trabajar. Y esto es uno de los temas que formalmente pues a la ministra le comunicamos en este proceso de transición. Y, bueno, quizás sí que decir que todos vemos que este proceso de transición tiene que respetar, más que respetar unas reglas, tiene que cumplir con algunos objetivos básicos, aparte de los objetivos en sí mismo. Y es, por una parte, no olvidar que hay una buena parte de la humanidad que tiene unos consumos de energía muy inferiores a los necesarios para un desarrollo y que, por lo tanto, no partimos de una base en donde todo el mundo ya tiene energía y vamos a ver cómo mejoramos la eficiencia de esta energía en términos de descarbonización, sino que hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Hacer esto, pero al mismo tiempo dar fuentes de energía a, pues no sé, tres cuartas partes de la humanidad o la mitad, como mínimo, que están con unos índices de consumo muy inferiores. Queremos que esto sea socialmente justo y, por lo tanto, este es evidentemente uno de los problemas más importantes, en la medida que, si no somos capaces de hacer esto, probablemente el proceso no funcionará bien. Nos gustaría que podamos reducir lo antes posible, es decir, nos marcamos objetivos X, los que sean, o se van a marcar unos objetivos, pero al mismo tiempo tampoco queremos, al menos creo que nadie, dejarlo todo para el penúltimo día. Por lo tanto, es importante que seamos capaces de ir avanzando en este proceso, cuanto más rápido, mejor. Al mismo tiempo, y termino, queremos que sea eficiente desde el punto de vista de coste, que no nos cueste más dinero del que tengamos. En definitiva, pensamos que para el sector energético en general y en concreto para las empresas que estamos en FUNSEAM, bueno, pues hasta cierto punto en nuestro ADN llevamos la transformación y la adaptación a determinadas obligaciones externas y, por lo tanto, en este proceso de transformar una economía totalmente basada en el carbón a una economía que en el límite tendrá que ser descarbonizada, yo creo, ministra, que te vas a encontrar, pues en concreto en la FUNSEAM y con las empresas que están aquí y con un poco todo el conjunto de expertos que suele trabajar en colaboración con FUNSEAM, pues con un público, digámosle, muy open, muy abierto para trabajar en esta dirección. Bueno, en definitiva, agradezco una vez más a las empresas patronas de FUNSEAM y a los patronos que están aquí su presencia y como lo mío es de telonero, de abrir la jornada, le cedo la palabra a la ministra, a la que le vuelvo a agradecer pues, su presencia aquí y el interés. Muchas gracias. Pues, muchísimas gracias, Tony. La verdad es que resulta enormemente arriesgado a empezar a intervenir después de un telonero de lujo como el que ejerces. Creo que
que pocas veces ha habido un acierto y una premonición tan, tan clara y tan relevante como fue la creación de FUNSEAN hace ya, dentro de poco, una década, pensando en la trascendencia que tiene y la necesidad que existe en este país en torno a la reflexión y la construcción de puntos de encuentro entre el sector académico, el innovador tecnológico, el innovador empresarial y el institucional. Y seguramente esta jornada, que se ha convertido ya en una especie de clásico de principios de año, representa muy bien el por qué conviene facilitar espacios así y la satisfacción que produce el recoger el guante de esa oferta de trabajo, comprensión y acompañamiento en algo que sin duda va a seguir marcando la agenda energética, institucional, económica de los próximos años en nuestro país y, como muy bien decías, Tony, en el conjunto de los países del mundo. Si mal no recuerdo, en febrero de 2016 estuve en esta misma mesa introduciendo, comentando lo que representaba el Acuerdo de París y lo que representaba para un sector como este. Y tres años después, aquí me vuelvo a encontrar en una situación diferente, donde yo creo que ha habido avances relevantes en la reflexión de conjunto, en la reflexión individual, en los procesos de toma de decisión y en la interpretación de los mensajes por parte de actores muy distintos. Actores industriales, actores financieros, actores sociales e institucionales de todas partes. Y sin embargo, recogiendo el dato de dónde estamos, la primera cuestión que llama profundamente la atención es que España, en el periodo 2014-2017, fue año tras año el país de Europa en el que más aumentaron las emisiones de gases de efecto invernadero, inmediatamente antes de París, con París, inmediatamente después de París. Y esto nos sitúa en el año 2017 en un 18% con respecto a las emisiones de 1990, una cifra evidentemente mucho más baja que aquella que la que teníamos hace unos años, mucho más alta de lo que nos toca en la parte alta de la horquilla de los países de la Unión Europea e inmensamente alta en términos de esfuerzo si queremos lograr la plena descarbonización, una neutralidad en emisiones de gases de efecto invernadero en el año 2050. Tres décadas por delante para hacer un esfuerzo grande, con grandes oportunidades también desde el punto de vista de innovación, de generación de oportunidades económicas, de negocio, de empleo, pero también, como digo, de necesidad de reflexión y acierto en las orientaciones y descubrimiento de las sinergias que pueden facilitar que este proceso sea razonablemente llevado y acomodado a los ritmos de cambio de cada uno de los actores implicados. Eso explica lo que a mi juicio es la primera característica de lo que tenemos por delante. Yo no diría que se trata de un ejercicio de planificación, sino que se trata de un ejercicio de orientación basado en la certidumbre flexible, es decir, dónde queremos ir, más o menos en torno a qué corredores puede resultar razonable ese proceso de cambio y mantengamos siempre la cabeza despejada, la mente abierta, porque es más que probable que descubramos cosas sobre las que se puede reforzar y acelerar y cosas que requieran cierta corrección a lo largo del tiempo. Pero ponernos de acuerdo en torno a cuáles son las grandes ideas, los grandes objetivos y cuáles son las mejores medidas para facilitar ese cambio es importante. Esto explica por qué necesitamos definir corredores, primera cuestión. Esto explica por qué hablamos de transición justa, porque los plazos de tiempo nos hacen pensar y en esto coinciden no solamente las alarmas de la comunidad científica o los datos obvios que nos ofrece la naturaleza, sino también con total claridad los compromisos que hemos ido adquiriendo en contexto global, en contexto regional y la percepción de riesgo que los propios inversores y financieros entienden asociado a la lentitud o a los movimientos complejos en el proceso de cambio que tenemos por delante. Por tanto, es cierto que la palabra transición se convierte en una palabra clave y junto a ella la referencia a equidad, a justicia, a capacidad de subrayar los efectos positivos, los efectos solidarios, mitigando los elementos de riesgo, daño y coste. Esto significa que hay un paquete importante de ideas, de medidas, de políticas que deberán atender a la transición justa desde el punto de vista industrial,
es decir, cómo acompañar los procesos de cambio en este proceso, la transición justa desde el punto de vista del mercado de trabajo, del empleo, de aquellos trabajadores que ven cómo los sectores en los que han estado desempeñando su actividad durante muchísimo tiempo y para los que se sienten cualificados están sufriendo procesos de ajuste importantes y que las oportunidades de trabajo no necesariamente se compadecen con sus habilidades profesionales. Por tanto, esto es algo fundamental, yo diría, desde el punto de vista de la calidad democrática de cualquier país, acompañar ese proceso de transformación, preparación de cualificaciones profesionales que impidan, que eviten grandes daños en los colectivos más vulnerables de los trabajadores. Pero supone también una reflexión importante desde el punto de vista del consumidor. Desde el punto de vista del consumidor de energía, es decir, todos, el proceso de cambio supone cambios importantes en su forma de consumir y eventualmente en los costes de su consumo, sobre todo en las primeras etapas de esa transformación. Y esto es absolutamente crítico, evidentemente desde el punto de vista de la estabilidad social, política, desde el punto de vista de la equidad, porcentaje de los insumos domésticos destinado a la cobertura de los costes energéticos, pero también lo es desde el punto de vista económico y yo diría incluso desde el punto de vista de la relación que mantienen los consumidores con un sistema que hasta hace relativamente poco estaba copado por pocos actores, por tanto eran consumidores punto, y de repente empieza a evolucionar a algo mucho más complejo, mucho más biodiverso, mucho más en red. Y por último, vemos que hay otros dos factores críticos en este periodo de cambio. Evidentemente, la revolución tecnológica innovadora y de modelo de negocio asociado a ese escenario de medio y largo plazo y el de la confianza de todos los actores que tienen un papel relevante que desempeñar en los próximos años. ¿Cómo generamos un marco de confianza en la capacidad de cambio, un marco de confianza en la voluntad de invertir en el cambio y un marco de confianza en la apuesta por la innovación de este cambio? Esto explica por qué el Gobierno viene trabajando prácticamente desde el principio, desde el 6 de junio que tomamos posesión, en distintas patas de ese proceso de transición energética que se pueden catalogar en ese conjunto de medidas de carácter estratégico que nos permitan ordenar institucionalmente cómo facilitar el entendimiento del proceso de toma de decisión, que permitan identificar cuáles son esos corredores, cuáles son esos objetivos de medio y largo plazo que proponemos y la combinación de medidas y de hitos temporales que puedan facilitar el escenario más coste eficiente para poder alcanzarlos y aquellas orientaciones en el marco regulatorio que permitan facilitar las sinergias sin olvidar, como decía, los elementos de transición justa. Hasta ahora hemos avanzado en algunos de estos elementos de forma temporal, provisional, necesitadas de ser culminadas algunas de estas medidas y en otras ultimando el paquete estratégico que esperamos presentar públicamente para su debate como borrador en las próximas semanas. Hago repaso de algunas de las cuestiones que el Gobierno ha presentado hasta la fecha y la conexión con aquello de lo que hablamos. La primera de ellas es el Decreto Ley 15/2018 de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores. Primeras señales de cambio en torno a las preferencias, a la integración de los consumidores, garantizando derechos, paliando el coste de las primeras señales de la transición y facilitando el levantamiento de algunas barreras regulatorias que en gran medida dificultaban la presencia de un mayor modelo o un modelo distribuido con capacidad de reconocimiento del autoconsumo. En segundo lugar, un paquete de medidas destinadas a proteger al primer grupo de trabajadores del sector energético amenazado en el proceso de cambio.
El acuerdo con los sindicatos y los representantes de las empresas del sector de la minería del carbón, absolutamente determinante para poder facilitar el cierre de las minas y la salida en condiciones de protección suficiente de los trabajadores del carbón, algo que probablemente venía avanzado desde hace mucho, no es novedad, de hecho no lo ha sido nunca, de hecho desde 2010 sabíamos que 2018 era el plazo final y sin embargo quedaba por culminar un reconocimiento de este colectivo de trabajadores y una cobertura de este colectivo de trabajadores en el tiempo por venir. Una tercera decisión que consideramos particularmente importante, que de modo anecdótico recordaré, fue la primera cuestión que me planteó el comisario de Energía y Clima según entraba por la puerta del edificio del Consejo 3 días después de tomar posesión. Me lo encontré y me dijo: hay un problema que hace 2 años que cuenta con un dictamen motivado, y es la falta de respuesta por parte de España a la necesidad de conciliar las competencias de un regulador independiente que aleje del Gobierno la tentación de intervenir en la determinación de tarifas y peajes y, por tanto, de costes de la energía. Bueno, pues esto, después de 6 meses de trabajo, yo creo que muy interesante y muy constructivo, junto con los responsables técnicos de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, se ha volcado en un decreto ley que yo creo que determina con claridad un sistema que confío sea enormemente práctico y eficaz en el respeto de esa capacidad autónoma del regulador en este campo, y que tendrá que ser convalidado, espero, por el Congreso de los Diputados en las próximas semanas. Pero junto a esto hay otra serie de medidas que me parece que son relevantes. La primera de ellas es prestar particular atención a los consumidores industriales. Hay un decreto ley, el 20/2018, de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio, que refleja la convicción del Gobierno de que la industria electrointensiva, como consumidor final, no doméstico, industrial, también tiene una necesidad de verse acompañada en un ajuste relevante en el que el coste de la energía sigue significando una buena parte de las referencias de competitividad en el medio y en el largo plazo. Y a veces hay soluciones técnicas que permiten impulsar la máxima eficiencia, a veces esas todavía están lejos, a veces se han hecho apuestas por la innovación y el sector o los sectores están mejor preparadas, a veces esto no es tan claro. Por tanto, el reconocimiento de un estatuto de la industria electrointensiva, donde con total transparencia se pueda abordar ese acompañamiento, es fundamental. Por último, dentro del conjunto de medidas ya impulsadas, conocidas, me gustaría destacar el anteproyecto de ley en el que se propone cuál puede ser la rentabilidad razonable para las inversiones, para las instalaciones que generan energía renovable en el periodo que se inicia a partir del año 2020. Y fue en ese anteproyecto de ley donde el Gobierno propuso el ofrecer una señal de reconocimiento, de reconciliación para las inversiones acometidas antes del año 2013. Nos parece fundamental recuperar la confianza de los inversores en nuestro país y predictibilidad con respecto a cuáles son los términos de rentabilidad, recuperación, amortización de sus inversiones en los próximos años. Esto, evidentemente, todavía ultimando el plazo de información pública y, a partir de ahí, en tramitación. Plazo de información pública que empezamos también con respecto a un real decreto que regulará, precisará los detalles del autoconsumo. Pero el paquete más importante, el paquete que entiendo que es el referente estratégico del tiempo por venir, es el que quedará recogido en 3 grandes referencias documentales: el anteproyecto de ley de cambio climático y transición energética, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia de Transición Justa. Nuestra convicción es que esto no debe tener vuelta atrás. Necesitamos facilitar las señales que hagan atractiva una inversión, una capacidad de movilización de recursos superior a 200.000 millones de euros,
y esto sabiendo que hay un gran potencial, que probablemente es el gran potencial de modernización de la economía, de la industria, de nuestro país, como digo, sin olvidar los factores de transición para con los colectivos más vulnerables. Eso explica por qué en el anteproyecto de ley hay referencias que sobre todo tienen que ver con el aprendizaje de lo que está por venir, con la transparencia, la capacidad de medición, reporte de los riesgos y oportunidades en torno a clima, de los instrumentos que facilitarán los procesos de toma de decisión y actualización, pero también aquellas medidas que desde el punto de vista del sistema energético permitirán cierta predictibilidad con respecto a la capacidad de digestión de un volumen importantísimo de energías renovables que irá sustituyendo, irá desplazando formas clásicas de generación o consumo de energía en nuestro país, prestando particular atención también a los componentes que tienen que ver con redes de transporte y distribución, digitalización y combinación de consumidores y generadores de forma probablemente muy diferente a la que hemos conocido hasta la fecha. Queremos proponer para el país un objetivo de reducción de emisiones del 20% con respecto a las emisiones del año 1990 en el año 2030. Y esto supone un cambio importantísimo en las finanzas públicas, en la economía, mejoras evidentemente en la salud de las personas y oportunidades de movilización y creación de empleo. Pero esto supone también el identificar con suficiente atino los desafíos para esta década. ¿Y por qué menos 20 en 2030, sabiendo que esto representa 37 puntos de reducción de emisiones en poco más de una década? Porque es, con todo, el escenario más coste eficiente de todos los que hemos evaluado hasta la fecha y porque es prácticamente el único que nos deja un margen para poder alcanzar ese objetivo de neutralidad de emisiones en el año 2050. Si uno pierde de vista la referencia al compromiso a 2050, podría jugar con escenarios menos ambiciosos, pero esto supondría una carga adicional, una carga de dificultad adicional y de pérdida de oportunidades que pensamos no podemos dejar atrás. Supone esta reflexión o esta propuesta de llegar a un menos 20% en el año 2030, que el 70% de la generación eléctrica deberá tener su origen en fuentes de energía renovable, y que en el uso final de la energía España debería situarse en el entorno del 40% de energías de fuentes renovables en el año 2030. Supone un desafío grande para sectores clásicos representados en esta sala del ámbito energético, también para sectores industriales directamente asociados a algunos bienes de equipo importantes en la combinación, en las fuentes de emisión. Supone una transformación fundamental de la movilidad y el transporte y de la edificación. Las apuestas por la eficiencia energética, el recorrido hacia edificios de consumo de energía casi nulo en el año 2050, nos obligan a ser particularmente ambiciosos en los objetivos de rehabilitación de viviendas en los próximos años. Y en esto creemos que la combinación de las medidas que hay que adoptar no solamente pasan por la línea dura del ámbito energético, pasan por otras muchas variables instrumentales en este proceso. Y eso es lo que me lleva a subrayar el acierto del tema que se ha propuesto este año debatir FUNSEAN. Creo que el sector de la energía está viviendo una verdadera revolución industrial, probablemente también está viviendo una verdadera revolución empresarial y, sin duda, estará viviendo también, si no lo está haciendo ya, una verdadera revolución en la combinación de factores donde los aspectos asociados a la digitalización son absolutamente fundamentales. Digitalización, automatización, previsión, planificación, mejora de los protocolos de comunicación, entendimiento de la información y aprovechamiento al máximo de esa información van a ser factores absolutamente clave. Y por primera vez, los distintos sistemas que conforman la infraestructura de la red tienen que aprender a hablarse de una manera diferente. Ya no es un monólogo o un diálogo unidireccional, sino que van a necesitar
intervenir de forma mucho más compleja. Los puntos de conexión se multiplican, los datos y actores a monitorizar han crecido exponencialmente y solamente entendiendo cómo pueden funcionar y cómo aprovechar al máximo ese gran potencial, podremos desarrollar una inteligencia distribuida que beneficie ese modelo de transformación energético. En la actualidad hemos aprendido algunos de estos elementos, pero todavía entendemos que debemos afectar y transformar el modelo de demanda, consumo y oferta producción para poder alcanzar el potencial que esta digitalización nos ofrece. Por el lado de la demanda, algunos de los aspectos a los que tendremos que prestar particular atención y en los que la digitalización está revolucionando sectores diferentes asociados al ámbito de la energía, podríamos citar, en primer lugar, la distribución de energía eléctrica, donde el despliegue del autoconsumo y la generación distribuida hace que aparezcan figuras y conceptos nuevos, como el de la agregación de la demanda. Sabemos utilizarlo, no podemos mejorarlo, ¿de qué manera? La comercialización, que va a verse afectada enormemente por la información, por la utilización del Big Data y el desarrollo de algoritmos que está transformando ya nuestros hogares y que en mayor medida pueden facilitar lo que de manera un poco pretenciosa llamamos hogares inteligentes, permitiendo al consumidor tomar decisiones sobre su consumo de manera casi instantánea y la decisión más inteligente. El transporte y la movilidad, donde la figura del vehículo autónomo y su paralelismo o su desarrollo en paralelo con las exploraciones en materia de vehículo y eléctrico y otros suponen importantes mejoras de eficiencia, pero también implicaciones notabilísimas, no solamente en el sector energético, sino también en el modelo de negocio y en los patrones de consumo de los consumidores finales, y el sector industrial, al que ya he aludido con anterioridad, que tiene una larga experiencia en el uso de equipos digitales, pero que deberá todavía impulsar una profundización permitiendo importantes ahorros al facilitar una monitorización exhaustiva de todos sus consumos. Por último, la edificación, donde el uso inteligente de la información en tiempo real, como decía, facilitará, junto con un mejor aislamiento, junto con una presencia de consumos distribuidos, una optimización del consumo energético final. En el lado de la oferta también se advierte una transformación digital interesante. La encontramos en el mercado eléctrico, donde la creciente participación de generación de energía renovable ha obligado a hacer las cosas de otra manera. Tenemos campeones que han aprendido a utilizar esto en tiempo real y a optimizar los recursos disponibles, viento, sol, agua, interrumpibles, complejos, todavía sin capacidad de almacenamiento que se produzca en el volumen, en la cuantía equivalente a las potenciales interrupciones, pero donde la monitorización y el aprendizaje y las instrucciones correctas han facilitado una óptima producción e integración en el sistema. Tenemos recorrido en este campo, probablemente deberemos también plantearnos hasta qué punto no requieren una implicación concreta en términos regulatorios, precisando capacidad de almacenamiento como una de las cuestiones de interés público a las que hasta hace relativamente poco prestábamos poca atención y, sin embargo, formará parte de los elementos estratégicos en el tiempo por venir. Una generación cada vez más descentralizada, y una gestión de la demanda cada vez más inteligente que precisa un modelo de gestión mucho más sofisticado con nuevos instrumentos que aumentan la flexibilidad, predictibilidad y gestionabilidad. Por tanto, si queremos un sistema eléctrico en el que calculamos que deberemos ser capaces de digerir más de 50.000 megavatios de nueva potencia en algo más de una década, tendremos que trabajar intensamente en la combinación de todos estos elementos. Y el trabajo con el sector y con el potencial de la digitalización es fundamental. Hay parte del recorrido que dependerá de la capacidad pública en infraestructuras para la recarga de millones de vehículos eléctricos o de hogares conectados, en las necesidades de modernización y digitalización de la actual red eléctrica y del sistema en su conjunto, pero también
hay necesidad de que este mismo planteamiento se traduzca, permee, sea interiorizado y haga reflexionar sobre las propuestas, sobre las potenciales soluciones, sobre el ensayo de las potenciales soluciones en los modelos de negocio e incluso en la percepción del consumidor como pieza central de un sistema en el que hasta hace relativamente poco no era sino un colateral con el que contábamos a la hora de hacer el cálculo de nuestro negocio. Estos son mis comentarios iniciales. Querido Tony, agradezco enormemente el haber estado hoy aquí. Me gustaría quedarme a escuchar todas las intervenciones a lo largo de la jornada, pero como decía antes, he tomado buena nota de esa oferta, que ahora recogeré de nuevo, escuchando al presidente de Enerclub y permaneciendo, como siempre, atenta y a la escucha de cualquier comentario, sugerencia que tenga cualquiera de los presentes ahora o en el futuro por venir. Aquí nadie ha encontrado todas las soluciones y me parece que el favorecer un canal abierto de diálogo es fundamental, permanente, en las dos direcciones, no solamente la del consumidor y el generador eléctrico, también entre los distintos actores en este tiempo por venir. Mis últimas palabras, y ya aprovecho, son para dar la enhorabuena en público a mi amigo Roberto Lazo, que tuvo grandes responsabilidades en el Gobierno de México y que ahora le tocará la difícil tarea de facilitar muchos de estos debates en los países a los que nos toca la gran responsabilidad de ser los primeros, los capaces de ir por delante en algunos de los cambios más importantes en el tiempo por venir, desde la Dirección General de Medio Ambiente de la OCDE. Roberto, encantada de verte de nuevo. Muy bien.